Chao Pazue. Representa libertad, ¿no? Representa un idioma, representa una cultura y representa la unión de los diferentes territorios en los que se practica. La ikurriña genera muchos sentimientos y también algunas fobias. Sí que los nacionalistas vascos intentan utilizar símbolos para que parezcamos los mismos, y no hay más que ver qué es lo que sucedió este año en el chupinazo en San Fermín, que de repente decías, a ver, ¿qué hace aquí la bandera de otra comunidad? ¡Arriba España! ¡Arriba! Pero se puede decir que es un símbolo que no deja indiferente a nadie. La primera vez que fui a Bayona, verla en medio de una avenida, en la mediana, un mástil impresionante con la ikurriña, casi se me saltan las lágrimas, pero ¿qué es esto? Burlatan, poliziak hil zuen mutiko bat, 76. urtean, eta ni orduantxe ikusi nuen lehenengo aldia ikurriña. Nere bizitzan lehenengo aldia. Orduan eretako izan zen, ara, ba, zer da bandera hori? Ta ba, da gurea. Tara, ba, ni, claro, ni ez ditu naiz monjetako eskola batean, monja erlijiosoa, espainoloa eta dena, ez? Orduan geratu nintzen, ara. Eta hortik aurrera hasi nintzen, ba, ikuskatzen ta ba, bai, ohartu nintzen nolabait ukazio hori norainokoa zen, ez? Orduen hortik aurrera bai hasi nintzen euskara ikasten eta nolabait gure izakeraren alde ba borrokatuz, eh? Ikurriña netzat oial bat baino gehiago, ez? Euskal Herriaren herri bezala batzen gaituen ikurretako bat da. Netzat garrantzi handia dauka euskara herri bezala elkartzen gaituelako, baina baita ikurriña, ez, herri bezala batzen gaituelako ikur bat delako, ez. Eta hori alde batetik eta beste alde batetik hemen Nafarroa garrantzi handia dauka ikurriña desobedientzia ikur bat bezala, ez. Desobedientzia sistemari eta estatua sistema bezala hartuta, ez? Estatuari desobedientzia independentzia delako eta independentziaren ikurra baita ikurriña delako. El 18 de noviembre comenzará el juicio contra 11 personas acusadas de tratar de introducir la ikurriña en el chupinazo sanferminero del 2010 y de ser los responsables de los incidentes que se produjeron posteriormente. Entre ellos se encuentran tres vecinos de Burlada, que han sido acusados de desórdenes públicos y se enfrentan a una petición de entre 2 años y medio y 11 años de prisión. Uztailaren 6an atxilotua izan nintzen ospitalean, ez? Precisamente udal plazan jaso nituen kolpe guztia sendatzea joan nintzenean, bertan zeuden polizia municipal ugari eta nik kolpatu ninduen guztietako bat ezagutu ninduen eta bertan atxilotu ninduten. Gero hor Soltxagan izan zen, gero ospitalera eraman ninduten, nituen zauri guztiengatik, ez? Creo que el chupinazo de Iruña es un momento muy importante en esta ciudad y creo que un símbolo que representa a tanta gente en Nafarroa pues tiene que estar presente, ¿no? Así como están los impuestos por el Estado. La actuación de la policía municipal desproporcionada, creo que en un momento así, en una plaza tan abarrotada como esta de gente, no puedes entrar de esa manera y no puedes crear la situación de pánico que se creó y los heridos que se crearon. Naya Ojeta también tendrá que hacer frente en el juicio a duras penas de cárcel acusado de desórdenes públicos. Entonces nosotros lo que reivindicamos es una convivencia basada en el respeto, pero en el respeto para todos, y aquí lo que vivimos es una persecución y es una serie de impedimentos, ¿no? Y lo sufrimos a base de porrazos, de multas, de prohibiciones y de juicios con altas penas de cárcel, ¿no? Que es lo que me he encontrado yo en mi caso por reivindicar ese derecho. La ikurriña fue legalizada en 1977, tras años de persecución franquista. Sin embargo, y pese a ser un símbolo que representa la unidad de los y las vascas, o quizás por ello, sigue siendo perseguida en Nafarroa. A quienes
nos decíamos que como navarros éramos vascos, la Ikurriña era el punto de unión, digamos, el tótem, donde nos se refugiaba y donde encontraba sentido ese sentimiento vasco, que aún perdura, ¿no? Desde épocas del franquismo fue un símbolo que representaba la lucha contra la dictadura y un símbolo que era perseguido entonces, ¿no? Y que, como vemos en estos últimos años, es un símbolo que sigue hoy en día perseguido también. La Ikurriña representaba todo eso, todo el ser y el sentir y el saber que éramos pertenecientes a un pueblo que estaba dividido entre varias, y como seguimos todavía, la Ikurriña era el punto de unión. Ez da lehenengo aldia atxilotzen nautela Ikurriñaren kontuaren gatik txupinazoan. 2002an baita atxilotuak izan ginen garai horretan legan titorrorista pean. Ez? Arrazoia berdina, Ikurriña ateratzea udal plazan. Garai horietan Garzon izan zen atxiloketak ordenatu zituena eta Polizia Nazionalak egin zituena. Baina estrategia hori estrategia baten atzean dago, hain zuzen UPN-ek martxan jarri duena. Ez du ikusi nahi Ikurriña udal plazan, ez du ikusi nahi hemen Nafarroan leku publiko batean. Inma Lesaka, madre de Naia Ojeta, cree que la persecución de la Ikurriña se debe a que existe un problema de identidad sin resolver. Ukazioa datorrela aspalditik, ez? Ta orain nere seme bati Ikurriña dela eta epaitu behar dute, hau da gauza bat, ba oso finkatua dagola gure bizimoduan, hemengo gobernatzen dutenan, eta nik nere galdera da zergatik hau dena. Zergatik gertatzen dire horrelako gauzak, zergatik ukatu, zergatik izkutatu ere, porque izkutatu zuten gure izaera, eta gure identitatea, ez? Niretako da identitate problema bat. Pedro Romeo, antiguo concejal de Burlada, cree que la presencia de la Ikurriña estaba totalmente normalizada hasta que apareció la Ley de Símbolos. Yo recuerdo que durante unos años el Patronato de Cultura solicitaba cada año al Ayuntamiento que durante fiestas la Ikurriña ondeara junto con el resto de banderas en el balcón municipal. Lo que significa que era un sentimiento que estaba, que era popular y que lo demandaba la gente de Burlada, ¿no? Posteriormente se llega a un acuerdo y la Ikurriña efectivamente se coloca y durante bastantes años estuvo colocada en el balcón del Ayuntamiento, pues de forma normal junto con el resto de banderas. Hasta que habría sido cuando la ley... Antes de la Ley de Símbolos, el PSOE da un giro y decide que la Ikurriña no va a estar en el balcón, y aquello incluso originó la ruptura de un pacto, de un acuerdo que tenía el PSOE con Eusko Alkartasuna de entonces, ¿no? Durante aquellos tiempos, absolutamente normalizada, es decir, que, es más, yo creo que nadie pedía que se quitara, sino que quitarla fue una apuesta política. No podemos pedir otra cosa que se derogue esa Ley de Símbolos, ¿no? Que impide que la ciudadanía decida libremente qué banderas quieren que ondeen en sus propios ayuntamientos. Cuando dicen que la Ikurriña es algo ajeno a Navarra y no sé qué, para mí es obviar la realidad que hay, ¿no? Si representa ese idioma, esa cultura, esa unión, si representa todo eso, para mí es... no querer ver la realidad y es como engañarse a uno mismo. Jadín de Ayé, vecino de Burlata y amigo de los acusados, anima a protestar y solidarizarse con ellos haciendo honor a la tradición solidaria del pueblo vasco. Politikariek hartu duten jarrera izan dena, bada terrorismoaren inguruan hainbat mugimendu kokatu, ez? Stop desahucios, abortuaren... alde egiten dutenak, orduan Ikurriña terrorismoaren itzalan sartu dute, ez? Orduan, bueno, ziur nago estrategia hau aurrera eraman dutela
haiek benetan beldurra sentitu dutelako, ez? Haien egoera sozioekonomikoa ez delako zain hain estable oraintxe bertan. Epaiketen aurrean egin behar duguna da kaleratera eta inoiz baino gehiago euskaldunak izan. Ez gara pasiboak izan behar, ez gara etxean gelditu behar eta elkartasunez jokatu behar dugu. El día 18 lo que nos vamos a encontrar va a ser a 13 jóvenes que reivindican una convivencia basada en el respeto y que reivindican y que reivindican la Ikurriña también con todo lo que ellos representan. No hace mucho hablaba yo con alguien, desde luego no nacionalista navarro, pero no nacionalista vasco, y se extrañaba, pero me creía. Decía, vamos a ver, tú puedes entrar con cualquier bandera del mundo y la pasas, la Ikurriña no. ¿Cómo puede ser eso? Si es una bandera legal, está legalizada, sí, pues no. Es una situación tan absurda, tan ridícula y tan artificiosa y tan artificial que no entra en una cabeza bien pensante, vamos. Es una persecución que no tiene fundamento en ninguna clase, salvo, a mí se me ocurre uno, intentar que nos olvidemos de nuestra entidad vasca. And instruments that their ingenuity had produced. Many wise people believed there was nothing much left for science to do.